Bueno, aquí están las tortillitas, solamente las voy a picar. Aquí ya piqué unas, pero no voy a hacer muchas, solo para mí, porque hay comida y el papá de mis hijos no come esto con solo chile. Él tiene que llevar frijolitos, muy poquita salsa y bastante queso. Ahí le podía hacer unas así con cremita, choricito, pero no, va a comer lo que cociné. Al marido se le da lo que uno hace, no lo que él quiera. Que al cabo no aportan mucho, y si dan mucho, uno no los tiene que malacostumbrar, porque eso es como ser, no sé, simplemente no hay que consentirlos cuando ellos no se lo merecen. El mío sí se lo merece, pero tampoco lo consiente. Así que ahora sí, a continuar. Bueno, aquí vamos a poner nuestra manteca. Así. Ay, chingados, me quemé. Ahí. Ahora le vamos a hacer suavemente así. A la otra, suavemente así. Hay que tener mucho cuidado porque esto sí salpica y nos quema. Yo antes me quemaba muchísimo, muchísimo, que siempre andaba con las manos todas quemadas, pero entre más lo haga seguido, más práctica agarras. Ahorita creo que le eché mucha, no importa. Vamos a poner unas así. Aquí así, para acá, para acá y aquí. Ok, acá ya tenemos nuestra salsita para las picaditas. Ahora las tenemos que ir volteando. Yo con la mano, casi con la cuchara, solo para sacarlas, pero si hay como mover así. Ahí. Por allá pusimos un pedacito de cecina. Hay que ponerlas no muy alto. Yo solo le subo a la flama cuando toca que se cocine bien o se caliente bien el comal. Ya una vez que ya están así, lo que hago es solamente bajarle. Así. Bueno, yo a mi esposo le voy a dar sopita y tengo longaniza, tengo arroz, tengo creo que un poquito de espagueti, así que de hambre no se va a morir. Pero esto así con salsa no se lo voy a dar, porque él no come. ¡Ay, canijo! Está brava mi amiga. Vamos a ponerle el quesito. Vamos a ponerle quesito. Mozzarella. Está poniendo un aire tan rico. Me encanta el clima así. Fresco, bueno, más fresco. Ahorita está casi como medio templadón. Vamos a ponerle ahora cebollita picada. Ok, solo la vamos a poner así, muy poquito. ¿Quién dice que no como mexicano? Claro, pues si de allá soy, pues. Mucha gente me confunde con salvadoreña, con hondureña y hasta con colombiana, pero no, mi gente, yo no soy de ninguno de esos países. Yo soy 100% mexicana. A mí me gusta mucho el picante, si se dan cuenta. Sí es cierto, yo cocino cositas así. De El Salvador, porque me gusta su comida.
también de Honduras, porque de allá es el papá de mis hijos, pero nada que ver con mi nacionalidad. Hola a todas mis amigas, espero que todas se encuentren muy bien. Bueno, disculpen mis fachas y cómo estoy hablando, pero me acabo de levantar, es muy temprano. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer una sopa como para los niños. Ya ves que los niños luego no quieren comer cositas así, entonces hay que darles como cositas caldosas también. Y pues yo voy a hacer una sopita de fideo, es muy fácil, muy rápido, creo que muchas de ustedes ya lo hacen. Pero yo les voy a enseñar cómo yo las hago. También hay cositas que a veces nosotros cocinamos como un día antes, nos sobra y hay que volverlo a reutilizar y creo que a veces nos sabe más rico. Así que eso es lo que les voy a mostrar ahorita. Quédense ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a moler nuestros tomatitos. Bien, los pueden hacer asados o bien en crudo, pero a mí de ambas maneras me gustan. La otra es que yo ayer cociné longaniza en salsa roja y le puse calabacita. Bueno, aquí ya mi niño le agarró, pero yo lo que me sobra pues lo guardo y más ahorita con esta calor. Entonces esto, como le puse calabacita, ahora no le eché toda a la longaniza, o sea, me sobró. La dejé acá aparte y esta es la que vamos a estar utilizando para nuestra sopita. Solamente le vamos a agregar papa y zanahoria. Así que primero vamos a poner a asar nuestros tomates. Ahora los vamos a hacer asados. Bueno, por aquí ya pusimos a asar nuestros jitomates. Solo vamos a asar tres. Ya cuando veamos que está en una consistencia como que más o menos blanditos, le vamos a agregar el ajo y la cebolla. Bueno, nuestros jitomates todavía siguen aquí, así que solamente vamos a chequear que estén bien. Todavía les falta. Bueno, ya que lo veamos así, solo vamos a tocar que ya se estén ablandando. Si ustedes no quieren que se les queme tanto, lo podemos asar en papel aluminio. Los enrollamos y lo ponemos a asar como en un sartencito, en un comalito, y queda mucho más bien el jitomate. Bueno, aquí como ya se ablandó, ahora le vamos a poner el ajo y la cebolla. Bueno, aquí ya está el ajo y la cebolla. Ahora este jitomate, que ya vemos que está muy bien cocinado, lo vamos a retirar a que se enfríe junto con este. Ahora en esta ollita vamos a poner el aceite y a freír la sopa. Bueno, aquí ya vaciamos la sopa. Se me pasó a agregarle cebolla. La cebolla era de primero, pero igual no pasa nada. Se cocinan juntas. Solo que yo siempre la cocino de primero para que el aceite agarre ese saborcito y después le vacío la sopa. Bueno, así ya que esté nuestra sopa, le vamos a agregar el jitomate ya molido. Yo ya lo tengo preparado, ya nada más es para aplicarse. Otras ocasiones no les pongo más que una rajita así de cebolla, pero como ahorita le voy a poner más verdura, así que aquí vamos. Solo hay que moverle suave. Vamos a echarle un poquito de agua y lo vamos a tapar
y más después le vamos a poner la calabacita porque ya está cocinada. Bueno, ya después de la verdura le agregué otro poquito de agua y estas hierbitas de cilantro, como les digo, la estoy haciendo un poco diferente ya que esta es una sopa de fideo, pero con verdura. Yo regularmente pues la hago solo con papa, zanahoria y pues así, a veces le pongo huevos, pero ahorita sí la vamos a dejar así. Y después le vamos a agregar la calabacita y creo que otra cosita, así que espérense ahí. Bueno, vamos a chequear la sopa, me parece ya está hirviendo. Vamos a mover un poquito. Ok, aquí le vamos a agregar, yo le voy a poner 4 huevitos y la calabaza. Vamos a bajar un poquito más. Yo le subí para que se cocinara más rápido. Así. Yo cada que parto los huevos, no sé si a ustedes les pasa, pero siempre me salen con 2 yemas. Todos. Muy raro que me salga con una yema. Pero al parecer esto sí, tengo una yema. Ahora vamos a ponerle otro ratito a fuego lento, pero la calabacita no olvides. Vamos a ponerle la calabacita, como les digo, la calabacita ya está cocinada, así que vamos a esperar que los huevos se cocinen un poquito. Y ahí mismo le vamos a agregar la calabacita. ¿Vale? Volvemos. Bueno, vamos a ver los huevitos cómo están. Solo hay que darle vuelta alrededor de la olla. Miren, ya se están cocinando, pero igual no es que estén bien cocidos. Así que aquí ya le vamos a agregar nuestra calabacita. La calabacita, como les dije y les vuelvo a repetir, ya está cocinada. Es así. Ya saben que esta es blandita. Yo lo puse a fuego lento para que no se seque nuestra sopa. Pero vean, mi hijo estaba lavando trastes y se fue por pena. Yo le digo que eso no es pena, al contrario. Bueno, aquí le vamos a agregar esto y ya. Si le quieren poner unos chilitos ahí, pues háganlo. Si no, también pueden hacer lo que yo hago cuando hago esta sopita. Hago chilitos en rajas con cebollita y limón. Y ya cuando nuestra sopa está, pues se lo vacío ahí. Pero también si quieren ponerle los chilitos aquí, se los avientan. No pasa nada. Yo no lo hago por mis niñas porque ellas no comen chile. Y así es como se ve nuestra sopa. Vean. Vean. Vamos a dejar que hierva otro ratito y listo. Ahora vamos a asar otra vez jitomates y chiles. ¿Por qué? Porque yo me voy a hacer unas picaditas o unos sopecitos solo con salsa y queso, ya que me encantan. Y en lo que esto se cocina, nuestra sopa también. Y pues la dejé a fuego muy lento porque ya les falta muy poquito. En sí ya casi, ya está, nada más es como para que los huevos se terminen de sancochar. Y en lo que esto se cocina, yo voy a hacerme una agüita de uva. Bueno, podemos hacer el agüita, puede ser de mango. Por ejemplo, yo aquí tengo un mango. A mí me encanta el mango bien verde, pero este ya como que pasando un día ya se empieza a ablandar. Mejor lo dejo que se ablande y luego lo puedo hacer en agüita. Ahorita vamos a hacer de Kool-Aid, de este sabor uva. Me gusta mucho el de uva. Me recuerdo a México cuando nuestras mamás hacían de estas. Y también aguas naturales, pero de esta me gusta mucho. Así que
Vamos a hacer una agüita con bastante hielo. Vean, así quedó nuestra agua de uva. Y pues yo no le puse tanto hielo porque la voy a guardar en la nevera por un rato. Solamente aquí sí le voy a aplicar más hielo porque me gusta con mucho hielo. Y pues así terminamos. Ahora vamos con lo demás. Ahora ya estamos haciendo las tortillitas, así que comenzamos. Vamos a esperar que se nos esponjen un poquito. Si no se esponja no pasa nada, simplemente les damos la vueltita. Vamos a esperar que se medio doren, no a dorar, pero sí un poquito. Vamos a continuar haciendo nuestras tortillas. Son bien ricas, son bien deliciosas las tortillitas de mano, ¿verdad? Bueno, a mí me encantan, me gustan. Y aunque esté haciendo muchísimo calor, yo las hago ya que son súper deliciosas. Y no hay como unas tortillitas hechas en casa. Solo le damos dos o tres chingadazos y ya quedó. Como esta no. Mire, vean, tiene que quedar algo así en esto. Porque ahorita las vamos a picar. Ay, déjenme un segundito. Pedí mi servilletita. Yo siempre les pongo un poquito de aceitito en una servilletita para poder voltearlas, porque ese comal ya está muy viejo, entonces ya no se despegan tan rápido.